Bien, Universidad Católica es el puntero del fútbol chileno, juega mañana de local contra el Audax Italiano, pero tuvo un muy lindo gesto durante esta semana. Un niño, hincha, fanático de la Universidad Católica, con un problema renal desde su nacimiento, fue contratado y fue presentado como un jugador más de la Universidad Católica. Esta es la linda historia. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. 8 años, corazón cruzado y una fortaleza que impacta hasta el más bravo. Él es Sebastián Poblete y de la mano de la Fundación Make-A-Wish y la Universidad Católica anhela cumplir su sueño, convertirse en jugador de la UC. Lo saben y de sobra ella, su papá Javier y sus hermanos Fabricio de 19 e Ignacio, su gran compañero de solo 10 años. Testigos de la dura pelea de Sebastián con la enfermedad crónica que desde antes de nacer afecta a sus riñones y que le ha obligado a someterse a múltiples operaciones y tratamientos. Mal que, sin embargo, no ha podido borrar sus sonrisas. Creo que fue como súper fuerte él, tenía la gana de luchar y aquí está, pues. Y con ganas, con ánimo, como familia también apoyándolo para también darle fuerza a él y siga creciendo como corresponde. Impulso que Make-A-Wish quiso potenciar cumpliendo su sueño de ser jugador de la UC. Voy a entrenar con ellos. ¿A quién queréis conocer? Matías Ditura, Jaime Carriño y Buenanote. De repente mal peleado. Sí, eso se pelean también como buenos hermanos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veis tú, como hermano mayor? Lo veo como una responsabilidad. Que hay que cuidarlo. Es para nosotros una tremenda alegría y felicidad poder presentar a Sebastián Poblete, un nuevo jugador de Universidad Católica. Esperamos que su estadía en el club sea muy agradable, que la pase muy bien y que, bueno, que nos dé los resultados que todos queremos, ¿no? Muchas gracias. Momento de los últimos detalles. Exámenes médicos y físicos para conseguir el alta y ya. Directo a la cancha. Ahí donde el capitán Cristian Álvarez les dio la bienvenida y recibieron el saludo de todo el plantel. Eso y el ansiado encuentro de Sebastián y su jugador favorito, Diego Buenanote. Con muy poco nosotros podemos ayudar a estos niños, a todos los niños, y es muy lindo. Pases, centros y penales, el menú perfecto que Sebastián agradeció emocionado, con una torta para su ídolo que justo este jueves celebró su cumpleaños número 30. Oh, llevo una torta, ahora la voy a compartir en el camarín con todos los compañeros tiene una pinta bárbara, así que la vamos a comer. Yo quedé fascinada. Nunca imaginé que esto iba a ser tan completo, de tener su conferencia de prensa, su equipo completo, estar con los jugadores, estar en la cancha. Yo creo que fue una experiencia para todos, súper gratificante. Valoramos mucho su esfuerzo y le mandamos todas nuestras bendiciones y la buena energía, y la verdad que nosotros felices de que él está aquí. Es un sueño cumplido. La verdad es que ver a Sebastián con la sonrisa en la cara, feliz, jugando, a nosotros nos queda más que pagado el sueño y felices. El sueño de Sebastián y su familia ha hecho realidad. El día más feliz para quienes necesitan y merecen sonrisas. Y la inyección anímica para quien a sus 8 años ha mostrado y de sobra su chapa de campeón. Entonces esa historia que, como lo hacen también otro equipo, un niño de la U también a mitad de semana lo hizo, es algo así, ínfimo para un club, pero para ese niño no debe estar durmiendo hasta ahora, no debe estar durmiendo, se los aseguro.